un solo dominio de colisión, así tenga 20 o 30 equipos conectados. ¿Sí? Cuando empezaron, ¿por qué es esto? Cuando empezaron las redes de computadoras, lo que se hacía realmente es que los equipos se conectaban en serie. Aquí un equipo venía, se conectaba otro equipo, cable, se conectaba otro equipo, cable, se conectaba otro equipo, y de aquí había una terminación. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí se está compartiendo un medio y la probabilidad de que exista colisión va a estar dada directamente por el número de equipos que forman esta red. ¿No es cierto? Si hay solo dos equipos, la probabilidad es 50%, porque los dos pueden ocupar el canal al mismo tiempo. Si va subiendo, esa probabilidad de colisión va aumentando. ¿Qué pasó con el hub? Lo que hicieron después es esto de aquí, lo metieron en una sola caja, que se denomina hub, y sacaron los puertos de aquí. Pero internamente el hub es lo mismo que este primer diseño, exactamente. Entonces, por eso, el hub solo define un solo dominio de colisión. Y el switch en cambio, tiene los puertos aquí, tiene los puertos aquí, tiene los puertos aquí, tiene los puertos aquí. Pero el hub tiene la inteligencia de que cuando necesitas, digamos, se quiere conectar este con este, en ese momento se crea un circuito entre los dos puertos. Por lo tanto, te permite tener todo el canal para los dos. ¿Sí? Sí, bueno, en este momento si ya está comunicándose con D, no, ya no podría. Si quiere conectarse con él. Pero por ejemplo, aquí mira, ya se pueden conectar los dos sin problema. Se acaba la conexión, porque una comunicación es temporal, ¿no es cierto? Estos circuitos son temporales y virtuales porque se arman por lo general bajo pedido, bajo demanda. Entonces se acabó A con D, ahora me quiero comunicar A con C. ¿Ya? En ese momento se crea. ¿Qué otra diferencia tengo? Además de la probabilidad de conexión, si este tiene un ancho de banda definido, una capacidad de transmitir, ¿no es cierto? Si están dos, yo puedo utilizar casi todo el ancho de banda. Si son 100 megabits, puedo utilizar todo el ancho de banda, toda la capacidad, 100 megabits. Pero si están cuatro, ya capaz que no puedo usar todo ese ancho de banda porque tengo que compartirlo entre todos. Entonces, el switch me permite también optimizar el uso de ancho de banda. ¿Sí? Ok, entonces les voy a mostrar el examen complexivo. Entonces hay un escenario definido y aquí si quieren lo vamos analizando frase por frase. Entonces, aquí en primer lugar, el desarrollo de su caso de estudio no tiene una única solución. Cada uno de ustedes puede definir una solución diferente y eso no significa que está mal. ¿Sí? Ustedes definen el escenario y lo que van a hacer es defender sus conocimientos frente a cualquier escenario. Por lo tanto, cualquiera puede definir una tecnología diferente o una forma de conectar los equipos en forma diferente. ¿Sí? No significa que está mal, significa que es una solución diferente nada más. Entonces, por lo tanto, se les coloca que hay un nuevo terreno, que se instalará un nuevo campus, y usted es el gerente de comunicaciones y se le ha pedido y se le ha adjudicado ya diseñar toda la solución de conectividad de la empresa. Entonces, importante aquí, se supone que solo hay el terreno, que solo hay los planos y que ustedes tienen la libertad de armar su configuración, su topología y sus políticas o lo que, de acuerdo a lo que se les está pidiendo. ¿Ya? Se le han pedido instalar los servicios de internet o servidores en la topología que usted defina. Ah, entonces, importante, si me han pedido instalar internet,
yo debo conocer cosas como, por ejemplo, dónde es el mejor sitio físicamente para colocar un sitio que se llama punto de presencia, POP, donde llega el proveedor de internet y es el límite también para toda mi red interna. ¿Dónde lo puedo poner? Eso ustedes lo deberían. ¿Dónde puedo hallar pautas para esto? En los en Google, en las normas de cableado estructurado. Otro ítem importante es que su solución debe considerar aspectos de seguridad y de control de los equipos de la red y los equipos de computación. Ah, entonces, seguridad va desde la parte física, ¿no es cierto? Desde cómo, dónde coloco el servidor, ¿sí? Hasta qué políticas de negación o aceptación de tráfico voy a implementar, ¿ya? Y por lo tanto, colocar un servidor, la base de datos de contabilidad va a ser diferente a un equipo de un usuario final. Tienen diferentes medidas de seguridad, ¿sí? Y luego se empieza a colocar las preguntas. Uno, lo que se les va a dar es esto de aquí. Esos son los datos que ustedes ya cuentan, ¿sí? Tal vez en el complexivo se les cambie los datos, pero el texto seguramente queda igual o similar. Entonces, mapas, se les va a entregar unos mapas, unos planos, ¿sí? Para que los desarrollen, que puede ser digitales o no. Digitales ha de ser, supongo. Eso ya lo definirá el coordinador de titulación. Luego les dan unos requerimientos. Ancho de banda. Esto es para el internet. Y tengo dos proveedores de internet. Uno que me da 10 megas y otro que me da 8 megabits. Dos proveedores de internet, eso significa que tengo que configurar mi empresa para poder conectarse a dos proveedores al mismo tiempo, ¿ya? Se definen los tipos de usuarios y este tipo de usuarios me va a ayudar a definir también un poco de normas de seguridad y también me va a ayudar a definir la topología de la red. A esta red, esta VLAN es para estudiantes, esta VLAN es para profesores y esta VLAN es para administrativos. Ya tengo tres VLANs más o menos que debería ir definiendo, ¿no es cierto? Luego, tengo una capacidad de equipos. ¿Ya? Ahí está, 20 aulas de 20 estudiantes cada uno, entonces, como un centro de cómputo más o menos grande. Tengo 5 departamentos, 5 espacios que van a tener 40, 20, 16, 23 y 30 usuarios respectivamente. Estos datos más me van a servir para hacer una división de las redes, o sea, dividir un espacio de una asignación, un bloque de redes IP para asignarles a cada uno de estos. Esto es, para eso es lo que me sirve, es estos datos de aquí. Edificios, 4 edificios. Esto me sirve para identificar qué tecnología voy a utilizar. Eso ya vamos a ver enseguida. Y luego proyección de crecimiento 10% para 5 años para todos los tipos de usuarios, departamento y lugares. No. Entonces, yo debo diseñar una red que por lo menos dure 5 años. Y, claro, estos datos no son los finales, sino estos datos tengo que subirles el 10%. A este, voy a tener capaz. Aquí ustedes pueden decidir, ¿tienen aulas de 25 estudiantes o tienen 25 aulas más o 25 aulas más? O sea, 5 aulas más, ah no, 2 aulas más y o 22 estudiantes. Eso ya ustedes lo pueden definir. Ese es el planteamiento. Como ven, el planteamiento es general, ¿sí? Aquí se les da la libertad para que ustedes desarrollen el examen como tal. Y luego, tenemos, de acuerdo a esto que acabamos de armar, defina la topología física. Interna para cada edificio, ubicación de MDF e IDF. Interna entre edificios y la conectividad de internet. Eso es más o menos capa física. ¿Qué significa aquí? Capa física y esta capa de aquí. Eso es, esa primera pregunta es cableado estructurado, normas de cableado estructurado. Y la capa física como tal
si vamos viendo eso, la capa física me va a definir exactamente cosas como distribución de los equipos, colocación de los equipos, medios de transmisión que voy a utilizar, qué cable voy a utilizar, qué tipos de conectividad voy a utilizar, ¿sí? Basado en eso de aquí. Entonces, yo tengo que, importante aquí, ¿qué es lo que deben verificar? Los tipos de medios de comunicación que existen. Tipos de medios como la fibra, el UTP y el wireless, creo que son los que ahora están. ¿Pero qué necesito saber de esto? Necesito saber cosas importantes como las ventajas, las desventajas, las características que tiene. ¿Características como cuál? ¿Qué ancho de banda me permiten? ¿Sí? Y eso en grandes rasgos. Entonces, si yo tengo eso, características, y tengo también ventajas y desventajas, yo ya podría más o menos decir cómo voy a conectar internamente en cada edificio. ¿Cómo voy a conectar entre edificios? Y luego, bueno, ya vemos la conectividad en internet. Aquí hay palabras medias, MDF viene de Medium Distributed Facility, que es el centro de datos, el más grande, donde llega la conexión, posiblemente donde llega la conexión a internet, y es donde se concentra casi todo el tráfico. Entonces ese es un lugar ideal para colocar cosas como servidores, servicios, infraestructura, ¿sí? Colocarlos físicamente. IDF viene de intermedio y tiene que ver con los edificios. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer entonces es ver las normas de cableado estructurado y las mejores prácticas de cableado estructurado. Esto es un edificio, digamos, de unos 4 pisos, y aquí supongamos que voy a ampliar un plano de uno de estos, ¿no? Así, aquí hay una puerta, hay algo así. Estos planos seguramente les van a entregar, ¿sí? Aquí hay otra puerta, esto puede venir así, aquí hay otra puerta, esto puede venir así, así, aquí hay otra puerta, ¿ya? Entonces, el IDF, los IDFs, por lo general, se van a ubicar uno por piso. Entonces aquí vamos a tener un IDF, aquí vamos a tener otro, aquí vamos a tener otro, aquí vamos a... Los IDFs, no sé si han visto los racks de comunicaciones que hay en las empresas, un rack, ese es un IDF, puede ser un IDF. ¿Sí? Y el centro de datos va a ser el MDF. Entonces la idea de ustedes es colocar este MDF, este IDF como tal, en un espacio que sea el mejor. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Cierto que desde el IDF, supongamos que lo coloco aquí al IDF, en un lugar céntrico, de tal forma que el gasto en cablería no sea muy excesivo. ¿Sí? O si ese no es su contexto, dicen, no, yo voy a ponerlo en un lugar donde esté más seguro porque la red debe estar bien protegida. Entonces lo voy a meter dentro de un cuarto. No importa el tipo de cable, cuánto cable voy a utilizar. Esos criterios ustedes los tienen que ir dando, ¿no? Defendiendo su propuesta. Este es un piso y de aquí, del MDF, sale, ¿no es cierto?, cableado hacia las computadoras. ¿Por dónde debo pasar el cableado? Si no hay planos, ustedes pueden decir, lo mejor es de una vez dejar las esperas. O si no, decir, si no hay planos, se puede pensar en un techo falso en todos los pisos, y utilizar ese techo falso para pasar el cable, y si hay algún cambio, pues es más fácil moverlo en un techo falso que picar en una pared. ¿Eh? Entonces, esta es una de las cosas que hay que hacer. ¿O qué medio de transmisión? ¿Ya? Entonces hay, luego estos IDFs
se comunican entre sí, y aquí lo que hay, ¿no es cierto?, es el tráfico se va agregando. Este IDF es el punto central de este piso, y aquí en este edificio puede ser, se define basado en esto un cableado horizontal, porque es un piso, y se define un cableado vertical que une los IDFs. Entonces, piensen siempre que va a haber agregación de tráfico, y basada en esa agregación de tráfico, el cable o el medio de transmisión que van a seleccionar aquí va a ser diferente, porque tiene que soportar más tráfico. Por ejemplo, no sé, digamos, aquí utilizan UTP categoría 5, aquí en este utilizan UTP categoría 7, si existe, no sé si existe, categoría 6A, o utilizan categoría 6A aquí, y aquí utilizan fibra, para unir los equipos entre sí. Para unir edificio a edificio también fibra. Esto sería el edificio, ¿no es cierto? Los cuatro edificios, digamos, que están por aquí. Este es el cableado interno. ¿Sí? Y este va a ser la unión de estos. ¿Cuál es la mejor opción para el backbone entre edificios? De nuevo, si está en planos y si no hay nada, preferible es hacerlo subterráneo, ¿no es cierto?, por estética. Pero si ya hay algo y es muy difícil hacer subterráneo, pues aéreo, que es más barato. Entonces, dependiendo de dónde va a salir el cable y de las seguridades que va a tener, si es subterráneo, lo mejor es, ¿no es cierto?, digamos que es este de aquí, este edificio, es pasarlo subterráneo, uniendo los edificios. Sí, esta topología es una topología en anillo, ¿sí?, dependiendo del dinero que haya. Si es que no está cerrado, pues es una topología secuencial. Entonces, pasemos de esto de aquí, cableado vertical, cableado entre edificios, me falta el MDF. Estos eran los IDFs, me falta el MDF. El MDF es aquel edificio, es el principal, ¿no es cierto?, que puede estar en cualquiera de los edificios y puede involucrar dentro del MDF un IDF. Dentro, ahí mismo, porque está ya esa infraestructura lista, en el mismo cuarto pongo un rack para ese piso. ¿Ya? Entonces, aquí se concentraría en este cuarto, en este edificio, todo el tráfico como tal. Y de aquí, este que es el MDF, lo que vamos a hacer es definir ya, de aquí sale la conexión hacia los dos puntos de aquí. Dentro del MDF puede ser, este se llama el punto de presencia. Entonces, vamos viendo lo que es topología física una por una para irles más o menos diciendo. Interna para cada edificio, MDF e IDF. Estándares, revisar los estándares de cableado estructurado. EITA. Tecnologías para el backbone interno. Backbone interno se refiere al backbone, al cableado vertical. Tecnología adecuada para empleados y espacios abiertos. Ah, espacios abiertos se refiere a esto de ahí. Entonces allí lo que van a necesitar es un wireless, ¿no es cierto? Aquí hay un espacio abierto. Entonces yo por aquí voy a poner un access point. Dependiendo de ese espacio, acuérdense lo que les mencioné. El wireless, por lo general, ¿qué área de cobertura tiene? Creo que tiene 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, si este espacio tiene 300 por 500 metros, tendría que dividirlo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 3. Y dependiendo de esta división y de la cobertura que quiera dar, pues yo voy a colocar los access points. Pondré uno aquí, tal vez para que me cubra esto de aquí, uno por aquí para que me cubra esto, por aquí otro, o dos o tres en cada edificio, ¿sí? Es una cuestión de configuración, eso no es nada del otro mundo. Entonces, ubica los equipos de comunicación dentro de la red, switches,
routers y puntos de acceso. Puntos de acceso acabamos de ver, switch y routers ya involucra. Los routers por lo general, ¿dónde van a ir? Por aquí en el MDF, seguro, porque vamos a unir el ISP con nuestra red, ¿sí? Y los switches van a estar distribuidos en toda la red. Como tengo un anillo de fibra y estoy manejando una topología según esta configuración en estrella, aquí voy a tener concentrados todos los equipos fuertes, los routers, los switches. Entonces estos, tengo la fibra, se comunican rápidamente y permiten intercambiar información entre ellos. Un rack de comunicaciones por lo general va a tener algo como, si lo hago aquí en, cierto, esto posiblemente sea un rack, que puede ser un IDF. Entonces, por aquí voy a tener el cable, ¿no es cierto? Unos puertos de donde sale el cable y llega al faceplate del computador del usuario, y de aquí del usuario sale un cable y se conecta por cable al computador del cliente. Esta es la cablería, ¿no es cierto? Y sobre esto voy a tener un switch. Y claro, ¿no es cierto? Este switch tiene unos puertos, y estos puertos, para que él se pueda conectar, tiene que estar conectado a un switch, y se va a conectar de esta forma. Y así se va a ir distribuyendo. Más o menos esto es. Esto sería un IDF, una configuración muy básica. El MDF ya va agregando más cosas. Ah, entonces aquí voy a poner un router. Y si es mi MDF, aquí voy a poner un router para las redes internas. Y voy a tener otro router para conectar mi red. Este se conecta con este y este se va a conectar con el internet. Esa es más o menos una configuración para colocar routers, switches, puntos de acceso. Si es un punto de acceso, ¿no es cierto? Vendrá de aquí y en vez de ser esto, vengo y le saco un access point, que lo conecto aquí y este me da este acceso inalámbrico hacia todos. Dimensiona, ¿qué significa? Que si yo en este piso tengo 24 computadores, tengo un crecimiento del 10%, o sea, voy a tener 26, yo no puedo poner un switch de 16 puertos porque no me alcanza. Tampoco voy a poner dos switches de 48 porque de más, ¿sí? Entonces a eso se refiere, dimensiona correctamente. Entre edificios, aquí estándares y tecnologías tiene que ver qué van a utilizar aquí. Puede ser fibra, puede ser que cosas como, por ejemplo, entre este y este no pueden utilizar fibra porque, o sea, hay un río. Entonces aquí necesitarán un enlace dedicado inalámbrico, por ejemplo. Cosas así. Ese es el backbone exterior y entre edificios. Entre los edificios y conectividad a internet, seleccionan los equipos, que es un router de ahí, que debe tener lo suficiente. Ya me están diciendo, ¿no es cierto?, que voy a tener dos ISPs, necesito ya un router que tenga tres interfaces. Una interfaz para mi red interna y una interfaz para cada uno de los proveedores. O sea, por lo mínimo requiero un router con tres interfaces. Mínimo. Selecciono el protocolo de enrutamiento externo. Aquí lo que se va a hacer es que ustedes seguramente van a trabajar sobre un simulador que se llama, o les recomiendo trabajar con este simulador, Packet Tracer. Este lo pueden descargar de cualquier sitio en internet. Traten de buscar la versión más actual, creo que es la 6.1. Entonces, cuando dice, selecciona el protocolo de enrutamiento externo y dice, realiza la configuración inicial y básica del protocolo de enrutamiento externo para soportar dos ISPs, la configuración debe permitir con la máxima disponibilidad de servicio.
¿Qué es lo que les está diciendo aquí? Estas dos están muy, muy juntas. Hay dos protocolos de enrutamiento externo. BGP y OSPF. Casi seguro, ustedes pueden elegir, yo les recomiendo que elijan este de aquí. Porque hay tutoriales de este en internet, cualquier cantidad. Inclusive aquí creo que tenía uno abierto, déjenme ver. Miren, esto es más o menos. Ustedes están aquí, esta es su red interna, y lo que van a hacer es sacar este router con otra interfaz hacia otro equipo de acá. Entonces, no es nada del otro mundo. Un poco en contexto, cuando uno tiene identidad propia en internet, significa que tiene como un recurso un número de sistema autónomo. Sistema autónomo que es como un... es algo que identifica tu red en todo el mundo. Y es usado para que puedan tus redes, tus direcciones, tener presencia en el internet. Y claro, tienes un número de sistema autónomo y tienes un protocolo de enrutamiento externo. Entonces, para que él hable con él, van a necesitar configurarse el mismo protocolo de enrutamiento. Si tienen que hablar el mismo idioma, si no, nunca van a poder hablar. Y miren, es este un ejemplo, y aquí hay una configuración de los enrutadores, que lo que hace es ponerles direcciones a las interfaces, y acá deberías identificar primero cuántas interfaces necesitas, luego seleccionar uno de esos dos protocolos, determinar qué es lo que vas a hacer. Tú tienes un número de sistema autónomo tuyo, el ISP también tiene un número de sistema autónomo que lo identifica, y el otro también tiene un número de sistema autónomo que lo identifica. Entonces la idea es que ustedes, si les dicen configuración, tienen que aprenderse estos pasos de aquí. Configurar interfaces, miren. Levantar el protocolo de enrutamiento con el número de sistema autónomo. O sea, yo estoy levantando esto, quiero anunciar mis redes y este es mi número de sistema autónomo. Esto significa este comando. Después le digo, ¿a quién le voy a entregar? Miren, ¿a quién le voy a entregar mis redes? Y ese señor tiene, o el otro ISP tiene, este número de sistema autónomo. A él le voy a anunciar para que él me pueda comunicar a su vez al internet. Listo. Y acá, del otro. Los dos tienen que tener configuraciones similares para que puedan conversar entre sí. Si no tienen configuraciones similares, no van a hacer. Entonces, miren, está aquí la configuración. La configuración no es mucho. O sea, aquí están algunas adicionales. Aquí es una línea nomás lo que se necesita, configuración básica. Es una, dos líneas. En el otro, una, dos líneas. En el otro sería una, dos líneas también, porque estoy hablando con dos ISPs. Y luego, quiero ver si está funcionando. Tengo que ver que está funcionando. Está aquí, con estos comandos. Sigamos por acá. Tenemos la conectividad, los equipos, el router que les mencioné, el protocolo de enrutamiento y la configuración inicial. Y ahora nos está pidiendo cosas de capa 2. Ya se acabó capa 1. Ya, hasta aquí ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con esto de aquí recién. Tenemos que llegar hasta acá. Está arriba. Ahora vamos a trabajar con el tema de capa 2, ¿no? Eso 2 tiene que relación con ese de acá. Entonces, vean, aquí el tema fuerte es este concepto de aquí.
Vilans, Vilan. Este concepto no es otra cosa más que compartir la misma infraestructura física con varias redes. Eso es una virtual LAN. ¿Ya? Entonces tenemos este switch. La idea es, y viene de los switch. Si les hacen una pregunta como, ¿puedo configurar VLANs en un hub o en un concentrador? No hay cómo. No hay cómo. La siguiente pregunta, ¿puedo configurar VLANs en un enrutador? No, pero sí me sirve el enrutador para conectar diferentes redes. Entonces, sí me puede servir para conectar, para que haya intercambio de información entre las diferentes VLANs. ¿Ya? Entonces, este es un switch y está conectado a diferentes equipos aquí. Entonces, puede ser que este sea para un docente, este para un docente, este para una secretaria y este para una secretaria. La idea aquí es, y hagámoslo un poco más acá, este está conectado con otro switch en otro edificio, donde igual hay un docente y una secretaria. ¿Sí? Si yo no configuro VLANs, involucra que todos están en la misma red. Y el tráfico que ve, que se envía por los, que envían los docentes, puede ser visto por las secretarias. ¿Sí? Luego, supongamos que tenemos aquí contabilidad, y aquí tenemos contabilidad. Tal vez sea cierto que yo no quiero que este tráfico de contabilidad sea visto por cualquiera de ellos y lo quiero aislar, pero están en la misma red. ¿Qué necesito? Necesito configurar este tema de VLANs. Como les digo, funcionan para switches. Entonces, ¿qué significa? Que esto de aquí, que estos puertos de aquí funcionan con una VLAN, ¿sí? Y estos puertos de acá funcionan con otra VLAN y estos con otra VLAN. Igual aquí, esto es una VLAN, este otra VLAN y este otra VLAN como tal. Aquí estoy, si vemos algo, esto es, ¿no es cierto?, el backbone, que puede ser el backbone vertical, el que uno de los dos switches, porque estaba en otro edificio, puede ser el backbone entre edificios. Entonces, lo que se debe pasar por aquí, ¿no es cierto?, es el tráfico de todas las VLANs. En primer lugar, cuando yo aíslo esto, ya el tráfico que se genera aquí no puede ser visto por ellos, aunque estén en el mismo switch, porque ya tienen identificadores diferentes, están en otra VLAN. ¿Sí? Y el tráfico que se genera aquí no puede ser visto por ninguna otra. Si yo me quiero conectar de aquí con ese señor, entonces este sí debe permitir el paso del tráfico de esta VLAN y de esta VLAN para acá. Y aquí él debe discernir a quién debe entregar. Si él le quiere entregar a él, entonces esta información vendrá y se entregará aquí. ¿Ya? Entonces tengo una VLAN de docentes, tengo una VLAN de secretarias y tengo una VLAN de contabilidad. Docentes, secretarias y contabilidad. Este enlace se llama un enlace troncal, porque permite el paso de varias VLANs entre sí. Si yo tengo esta infraestructura, si yo si un docente se quiere comunicar con una secretaria, no va a poder, porque pertenecen a dominios de broadcast diferentes. ¿Y se acuerdan cuál era el que permitía la comunicación entre dos dominios de broadcast diferentes? El router, de más arriba, dominio de broadcast, decíamos. Entonces, si yo quiero que se comuniquen estos dos, necesito un
Necesito un router. Si quiero que se comuniquen entre los tres, y el router, ¿no es cierto?, debería tener un puerto aquí para conectarse a este señor, un puerto aquí para conectarse a este señor y un puerto aquí para conectarse a este señor. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo de tráfico ahora? Miren, si yo me quiero conectar con secretaría, de aquí me quiero comunicar con este señor. Miren lo que pasa. Él llega hasta aquí, ¿no es cierto? Luego, la información que él genera viene por este cable. Aquí hay una tabla de rutas y le dice, oye, tú lo que tienes que hacer es irte por aquí y aquí él le entrega a él. Están en el mismo switch, ¿sí? ¿Y por qué no directamente? Porque ese es el propósito de las VLANs, aislar el tráfico aquí. La única forma que se comuniquen es a través de un enrutador. Otro ejemplo, yo me quiero comunicar de aquí hasta aquí, de una secretaria de contabilidad. Miren, lo que viene aquí físicamente, ¿no? Llega hasta acá, luego, contabilidad, viene hasta acá, viene acá, por este enlace troncal, y le entrega. Aquí hay algo que se puede optimizar, y les voy a demostrar. Decíamos que este enlace permite pasar diferentes información de diferentes VLANs. Yo aquí estoy aislando tráfico para hacerlo un tipo de VLAN. Lo que yo puedo hacer es que este de aquí no pertenece a ninguna VLAN, por si acaso, ¿ya? Este de aquí no pertenece a ninguna VLAN. No es que pertenece a la VLAN de 12 años. Entonces lo que yo puedo hacer es, oye, ¿y por qué no hago lo siguiente? Defino un enlace y lo hago a este también troncal. Y entonces él, por aquí va, troncal significa que viene información de cualquiera de estas, viene hasta aquí, se regresa por aquí y le entrega. ¿Sí? He hecho una optimización. No he utilizado tres interfaces, sino solo una. Y esta configuración es la que se les va a pedir que se haga. Vamos a ver un poco. Lo primero que se va a hacer es entre VLANs. Ya entre VLANs. Es una asociación lógica ya de uso. Por eso decíamos docentes. No les piden configuración. Les piden solo este concepto. ¿Basado en qué? En lo que tienen aquí. Decíamos que teníamos centro de cómputo, teníamos docentes, teníamos secretarias, tenemos otras VLANs, miren aquí que se van agregando. Tenemos una VLAN para administración, tenemos una VLAN para voz sobre IP, ya van dos, ¿no es cierto? Y para cada uno de los departamentos y usuarios importantes. Estudiantes e invitados. Entonces, tengo una VLAN para estudiantes, van tres. Tengo una VLAN para invitados, van cuatro. Tenía cinco departamentos, ¿no es cierto? Entonces ya van nueve. Hasta ahí van nueve VLANs más o menos. Ahí en esa información que les voy a dar del packet tracer y los manuales está cómo configurar este con VLANs. Cada uno de estos puertos. Y también está cómo configurar este para que permita pasar y tráfico entre VLANs. Está también cómo configurar este enlace de aquí. ¿Cuántas líneas son? Dos líneas de configuración, no son muchas. El concepto es el importante. Entonces ustedes se van a meter aquí en el switch y dicen, este pertenece a la VLAN 1, este pertenece a la VLAN 2 y este pertenece a la VLAN 3. Este de aquí, este puerto, es un enlace troncal. Ya está. Este es un enlace troncal. Y aquí deben de definir subinterfaces o interfaces lógicas para cada una de las VLANs que tienen aquí.
A ver un ejemplo. Miren, aquí está más o menos especificado una la topología como tal. Entonces dice, está conectado a switch, este está conectado a switch, está conectado a un switch. Aquí hay un enlace troncal entre switch, aquí hay un enrutador, ¿sí ven? Aquí hay otra VLAN. Este está en VLAN 20, este está en VLAN 20. Este está en VLAN 30, este está en VLAN 30. Este es el enlace troncal. Están identificadas las interfaces al cual se conecta aquí del switch. Aquí está la interfaz troncal, aquí está la interfaz troncal y aquí está la interfaz que se conecta al router. Y la configuración. De ahí está, es toda la configuración. Los comandos generales. Configuración en el switch. Miren, aquí le estoy diciendo, este inclusive no es ni necesario esta parte, desde aquí. En la interfaz tanto, interfaz, ¿se acuerdan? Fase 0.2, esta va a pertenecer, con esto le digo, esta switch access VLAN, número de VLAN, a la 1, a la 20 que estaba ahí, esto es el 20 que le voy a poner, donde voy a conectar ese computador. Luego, y esto hacemos por cada una de las interfaces que está conectado a un computador. Si el computador va a estar conectado a la VLAN 30, aquí le cambiaré por el 30. Y el enlace troncal, miren qué facilita. Interfaz, el número de la interfaz y switch por mode trunk. Ya está configurado. Nada más. Y en el router, creo subinterfaces, miren. Me meto a la interfaz física y con esto lo que estoy haciendo es creando interfaces lógicas. Y a cada una de las interfaces lo que debo hacer es ponerle una... Le estoy diciendo, oye, esta subinterfaz va a trabajar con este número de VLAN, con la 20. Y le voy a poner una dirección IP. Luego, para la siguiente, 02, y va a trabajar con la VLAN 30. Y esta va a ser la IP de esta interfaz. ¿Ya? Nada del otro mundo. Mira, aquí hay un video de 6 minutos para hacerlo. Sigamos. No sé si hasta ahí tienen preguntas o ya están. Hoy ya están mareadísimos. No, aquí no están pidiendo, pero puede ser que ese rato les pidan, ¿sí? La idea es que como el otro más o menos le entiendan lo que se debe hacer. Acuérdense que es un examen de tantas horas, entonces les dice eso y configurar con VLANs, con el BGP, 2 horas les tomará. A ustedes porque no tienen la práctica todavía y están aprendiendo. De ahí, si lo hacen en menos tiempo. O sea, tienen el tiempo suficiente. Y si lo estudian y lo practican así, lo harán hasta en menos. ¿Sí? Sigamos. Vamos a la capa superior, que es la capa 3, ¿no es cierto? Defina la topología lógica. Esto voy a borrar. Ya estamos por aquí. Como ustedes ya han distribuido por VLANs, ¿no es cierto? Ya saben cuántos equipos necesitan y allí también hay una proyección. Y les dan un recurso como ese que está allí. Lo que vamos a hacer es asignar a cada uno de estos departamentos o subredes, les vamos a asignar un recurso para que puedan comunicarse entre sí. Primera parte, esto del LACNIC asignado a la universidad un rango de dirección, esto del LACNIC es solo contexto, no tiene nada que ver. Lo importante aquí es esto, 200.0.0.24. Este número es importante. Defina los rangos para cada VLAN. Definimos 9 VLAN, más o menos, ¿se acuerdan? 9 VLANs.
así como también los rangos necesarios para la granja de servidores y la conectividad a internet. Y luego, ¿qué es lo que se les pide? Identificar los rangos de subred de acuerdo al número de usuarios y la proyección de crecimiento. Los números que tenemos de usuarios nos van a permitir saber a cuántos computadores debo configurar para que puedan conectarse a internet. Luego identifica, configura correctamente una PC con direcciones apropiadas. Entonces, tengo ese rango de subredes y debo colocarle a cada IP la configuración de dirección IP adecuada, máscara de subred adecuada, dirección de gateway por defecto adecuada. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ven? Y identifica las direcciones de red y de broadcast. Dice del rango que tienes, cuáles son estas direcciones de red. Considera el uso de superredes y configura en cada enrutador por defecto. Esto está con esto y aquí. Voy a hacerles un ejemplo pequeñito ahí para que más o menos tengan la idea de lo que se les pide. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos este router de aquí, tenemos esto de VLANs, ni sé qué, tenemos un computador, tenemos otro computador, ya, tenemos aquí otra red, aquí tenemos otro computador, y otro computador, y otro computador, y otro computador. Aquí tenemos un enlace entre los dos, y aquí tenemos otro. Otro switch con otro computador y otro con otro computador. ¿Ya? Supongamos que esta es. Voy a crear solo dos VLANs, ¿no es cierto? Y voy a decir que esta es la VLAN. Este pertenece a la VLAN 1. Este pertenece a la VLAN 2. Ah, no, la VLAN 1 mismo para identificarlo. Y este también pertenece a la VLAN 1. Este de aquí pertenece a la VLAN 2. Este pertenece a la VLAN 2. Y este está solito que pertenece a la VLAN 3. Y entonces dentro del escenario que estamos viendo, me dicen que necesitan una cantidad de equipos para cada una de las VLANs. ¿Sí? Por ejemplo, dice, la VLAN 1 es de profesores y se necesita 44 equipos, porque son 44 profesores. Aquí les voy a poner. VLAN 1, 44 profesores. VLAN 2, se necesitan 62 secretarias, y VLAN 3, de los requisitos que tengo, se necesitan 10 de contabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí es identificar las redes que se necesita y ordenarlas de mayor a menor para poder hacer una distribución de subredes. Aquí hay otra red que necesito, que es esta red de aquí. ¿Sí? Y esta le voy a poner la red de routers. Y para la red de routers necesito una dirección IP y otra dirección IP para que se puedan comunicar entre ellos, dos direcciones IP. Entonces lo que voy a hacer es ahora ordenarlas de mayor a menor. La mayor es la VLAN 2, ¿no es cierto? Que se necesita 62. Luego viene la VLAN 1, que se necesita 44. Luego viene la VLAN 3, 10. Y luego viene la VLAN, las redes, cita 2. En primer lugar, un rango, ¿no es cierto?, es un conjunto secuencial de direcciones, desde el mayor al menor. Ese es un rango. Entonces, cuando se define un rango en una red,
existen dos direcciones especiales que no se las puede usar para configurar ningún computador, que es la primera, la dirección inicial del rango, y la última de ese rango. La primera dirección se llama dirección de red, que es una de las cosas que les preguntaron aquí, ¿sí lo ven? Y la otra, la dirección de broadcast, es la última de ese rango. Entonces yo ahora voy a definir rangos para estas características. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Una vez que se tiene esto, lo que se hace es acercarlo al número próximo mayor en potencia de 2. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el más cercano cuando le hago 2 que sea mayor que este y que esté dentro? 5. Este es 5 igual, ¿no es cierto? Este es el mayor. Y este es, ¿sí? Estoy tratando de obtener un número múltiplo de 2 que sea el más cercano pero mayor a este número. El más cercano y mayor. ¿Cuánto es 2? 6. 6 entonces. 6, este sería 6 igual. Entonces esto, ¿no es cierto?, me da que es 64, 64, 16 y 10. ¿Ya? ¿Qué digo? 8. 4. No estamos cansados. Entonces, este de aquí, este es, este número de aquí es súper importante. Este hay que ponerle un ojo. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Acuérdense que cuando trabajamos con direcciones IP, al final una dirección IP es un conjunto de 32 bits. Está dividida en octetos. ¿Qué significa en octetos? Que son 8 bits, 4 octetos de 8 bits, ¿sí? Y que estos 8 bits yo los puedo representar también en decimal, por eso hay direcciones que tienen que por ejemplo, esto no sé cuánto es, pero no necesariamente 172, solo me estoy inventando la notación 0.1.1. Este creo que es 2. Ya, pongámosle ceros para. Entonces, esto es. Ahí sí. Esto se puede representar así. Esto es una dirección IP, ¿no es cierto? Esto está representado en binario y está representado en decimal. Es lo mismo, ¿sí? Sino que la representación es diferente. Nosotros leemos así porque el que entiende de ceros y unos es el computador. Nosotros no mucho. Pero en este caso, para hacer este ejercicio, es necesario conocer estos 32 bits, conocer esta representación también, cómo se lo obtiene. Y este número es importante porque me dice la cantidad de espacios que tengo que usar para mis subredes. ¿No? ¿Por qué? Porque una dirección IP tiene dos partes, más o menos. Está definida en 4 octetos, pero tiene dos partes en general. Una parte que identifica la red, y otra parte que identifica el host en esa red. ¿Sí? Entonces, las dos partes son, puede ser esto hasta aquí que me identifica la red, y esto hasta acá que me identifica el host. Y esto es
la red y este es el host, ¿no? Por eso ustedes van a ver cosas como esto de aquí, esta anotación que ven aquí, 200.000 slash 24, me dice que los primeros 24 bits me identifican la red. No. ¿Qué más me dice? Que los primeros 24 bits, con los primeros 24 bits puedo obtener la máscara de subred. Y la máscara es, ¿no es cierto?, cuando pongo estos 24 bits en 1. Si pongo estos 24 bits en 1, va a ser 255, 255, 255, 0. Eso es más o menos este 24. Entonces, acuérdense, te das 24 para sacar la máscara, todos los bits en 1, ¿sí? Ok, entonces seguimos con esto de acá. Este ya lo voy a borrar porque necesito este espacio. Vamos a... Me dan ese rango, ¿no es cierto? Me dicen que yo tengo este rango de direcciones para dividirlo en subredes. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo ordené de mayor a menor y voy a poner la primera dirección que me han dado. Y la voy a poner en binario, ¿ya? 200, ese. Aquí va 190. Eso es 200, ¿no es cierto? Para obtener ese número en decimal, un octeto tiene 8 espacios. Cuando este está encendido, significa que está con un 1. Y cuando está con un 1, esto arriba era, este era 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, miren, cuando yo enciendo aquí un 1, lo que hago simplemente es sumar estos de acá arriba. Ah, entonces esto es 8 más 2, 10. 10. Exacto, entonces yo estoy haciendo mal algo aquí. 128, 192. Es en este bit de acá. ¿Sí? Si quiero tener 200, voy a hacer lo mismo. Entonces, ah, voy a sumar 128 más 64, 192, ¿no es cierto? Y para llegar al 200, este de aquí. Y el resto lo dejo en cero y con eso me da 200. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. El resto, aquí estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, que es el segundo octeto. Voy a colocar el tercer octeto. Y el octeto final. Entonces, aquí viene lo interesante. Y esto es facilito, solo eso. Este 6 me dice, ¿se acuerdan que les decía que una dirección IP tiene dos partes, Net ID y Host ID? Me dice que los 6 bits, los últimos 6 bits, me van a servir para identificar la parte de Host ID, que sería hasta aquí, ¿no es cierto? Y con eso ya tengo la dirección de red, la dirección del rango más baja para esta de aquí. Facilito, ¿verdad? Entonces aquí, ¿esto qué me da? Esto no ha cambiado nada. Esto es 200.000, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtengo la dirección más alta? La dirección más alta simplemente es que todos estos bits los voy a poner en 1 y ya tengo la dirección más alta. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto no cambia y estos los voy a poner en 1.
6. Y esto me da la dirección más alta, que es igual a 200.00, y esto es 63, exacto, 63. Ya, ya tengo el rango de direcciones para todas las órdenes. Me falta algo más. ¿Se acuerdan que cuando yo configuro una dirección IP, le pongo la dirección IP y la máscara? Me falta obtener la máscara. ¿Cómo obtengo la máscara? Este también me sirve para obtener la máscara. ¿Sí? Entonces yo decía que la máscara, ¿no es cierto?, es toda la parte de NetID en uno. Aquí he obtenido la parte de HostID. Entonces la máscara va a ser igual a la cantidad de bits de la dirección IP menos lo que tengo de HostID. Entonces va a ser slash 26 bits en 1. Voy a hacerlo aquí más chiquito. 26. Y entonces la máscara va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 bits en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, sería más o menos 255, 255, 255, y como solo encendí los dos primeros, ¿no es cierto? Sería 192. ¿Ya? Y ya está. He configurado para la VLAN 1. Luego voy a hacer la siguiente. Como las ordené de mayor a menor, voy a obtener la siguiente dirección disponible, que es la siguiente de esta. ¿Sí? Entonces, lo que hago aquí es 1, esto ya es para esto, ¿no es cierto? Esto para esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Y aquí, ¿no es cierto?, ¿cuál es la siguiente dirección disponible? 64. Perfecto, ¿qué es esto de aquí? Si le sumo 1 en binario, se va carriando y acá al final me pasa el 1. ¿Sí? Y si no, y aquí facilito del decimal, que más entendemos decimal, le sumamos 1 simplemente. Y es 200.0.0.64. ¿Cómo obtengo la dirección de la más alta? Ah, entonces, el mismo concepto. Aquí son 6 bits. Serían estos de aquí para NetID. Entonces, a estos los voy a pasar a 1. Entonces, es algo como esto. Hasta aquí está igualito, ¿no es cierto? Y el resto lo paso a 1. Y esto me da 200.0.0.127. Ya tengo el segundo rango. Y la máscara va a ser diferente de la anterior. Es la misma cantidad de bits, ¿no es cierto?, que le voy a robar. Pero calculémosle otra vez. Miren, es 6. Y la máscara va a ser, entonces, 32 menos 6, que sería igual a esta misma máscara de aquí. Pertenecen a redes diferentes. Aunque tengan la misma máscara, son diferentes porque están en diferentes rangos. Hagámosle con la otra, si quieren, con esta de aquí. Aquí son 4, ¿ya? Voy a tomar
la siguiente libre, que sería igual, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1. La siguiente sería esta, le agrego 1. ¿Ya? Y sería claro, 200, 00, 128. Y voy a obtener la siguiente. ¿Cuántos bits son aquí? 4. Estos 4 de aquí los paso a 1. Y esto es 2, 3, 4. Y esto me da igual a 0, 0, 128 más 15. 130 y 143. ¿Y cuál es la máscara ahora? Vamos a calcular. Aquí sí la máscara va a cambiar porque el número de bits es diferente, ¿no es cierto? Ahora es 4 y entonces es 32 menos 4. Esto es igual a 28. 128 más 64, 192 más 32, 224 y más 16. 240, ¿no es cierto? Entonces la máscara para esa red sería 255, 255, 255, 240. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a configurar una computadora en esta red, debe tener una dirección en estos rangos, ¿sí? Y debo ponerle esta máscara. Además, acuérdense que yo no puedo utilizar la primera ni la última dirección para configurar una computadora. Si yo les dijera, por ejemplo, si en el examen les dicen algo como en la VLAN 3 configura un equipo con la dirección 200.0.0.0.143 con esa máscara. ¿Ustedes qué le van a decir? No hay cómo. ¿Por qué? Exacto, la dirección final, la dirección de broadcast. Y así se va haciendo con todas estas de acá. ¿Ya? Esto es lo que deben hacer para los servidores, digo. ¿Ya? Les voy a indicar otra, para el resto, para las salas de cómputo. Acuérdense que había 20 salas de cómputo. ¿Ya? Para las aulas y la red interna, considere, mire, el uso de rangos de voz sobre IP. Para teléfonos con que envían información a través de datos. Exacto. Son las VLANs que requieres. Para administración, las vas sumándonos. ¿Cuántas requiero? ¿Cuántas VLANs requiero? Administración, voz sobre IP, los departamentos. Exacto. Hemos visto lo que es el broadcast, el uso de superredes. Configura cada dispositivo la dirección. El uso de superredes tiene que ver con esta agrupación de aquí. Superred significa agrupar. Y yo puedo agrupar subredes consecutivas y expresarlas como otra máscara. Los enrutadores como tal, para hacer la decisión de por dónde enviar la información, utilizan una base de datos que se llama tabla de rutas. Es una base de datos que tiene los siguientes campos. Tiene una dirección de red, ¿sí? Tiene una máscara de red y tiene el próximo salto. ¿Qué es la dirección de red? La dirección de red es la primera del rango. Era la 200.0.0.0. ¿Qué máscara de red era? 255 255 255 255 192. ¿Ya? El próximo salto vamos a hacerlo algo así. Este es el router aquí, y aquí le vamos a poner que aquí estaba esta red, la 200.0.0/26 era, ¿no es cierto?
y yo estoy configurando. Esta tabla de rutas es esta de aquí, y esta tiene la interfaz 1 y este tiene su interfaz 1 también. Y entonces, si yo estoy configurando aquí esta tabla de rutas, le digo, para irte a la 200.0.0.0, con esta máscara de subred que está acá, tu próximo más alto es el router B. Esa es la tabla de rutas, ¿no es cierto? Supongamos que aquí tengo otra interfaz donde está la otra red, la siguiente, que era la 200.0.0 es la S64.64 es la S26, que es esta de aquí, ¿se acuerdan? La segunda que obtuvimos. Entonces, yo voy a tener este dato aquí. Estoy configurando este señor 200.0.0.0 con máscara 255.255.255.192 ante por él. Estoy aquí, ante por el router B. Entonces, superredes significa que los enrutadores pueden resumir esta entrada, estas dos entradas, en una sola, para ahorrarse un registro. Entonces, la superred aquí quedaría. Primero, la superred se puede aplicar a redes contiguas y que tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, si yo tengo un slash 192 y aquí tengo un 240, yo no puedo unir las dos. Deben ser rangos de igual tamaño y consecutivos. Entonces, una superred para esta quedaría algo así. Los mismos campos. Y la superred, acuérdense, significa resumir una entrada del router. Solo tiene significado aquí en el router, aquí. Entonces aquí lo que nos quedaría es, voy a unir las dos redes, y aquí es 200.0.0.0 y la máscara 255.255.255.128 por el router B. ¿Se acuerdan que cómo puedo identificar estas máscaras? Esta máscara es un slash 26. Esta de aquí es un slash 26. Yo les dije que las superredes son redes consecutivas, ¿no es cierto? Del mismo tamaño. Entonces yo, estas dos, cuando hago superredes, significa que le gano un bit. Entonces involucra que yo a las dos las puedo identificar con un slash 25. Entonces si pongo 25 bits en uno me va a dar 255, 255, 255, un bit en uno, ¿no es cierto? Porque son 8 bits, 16 bits, 24 bits, me falta un bit, y justo ese bit equivale a 128, 128. ¿Qué involucra? Miren, yo estoy aquí y aquí está un equipo queriéndose comunicar con este equipo de acá en esta red 60, y digamos que este tiene la .70. Viene, dice, yo me quiero comunicar con la .70. Llega aquí, dice, oye, ¿cuál es la dirección de red? Tu dirección, y con tu máscara, ¿cuál es la dirección de red? Ah, la dirección de red es esta, con esta máscara, la que me quiero comunicar. Entonces le voy a entregar al router B. Esto es lo que hace. Digamos que aquí tengo otro equipo, igual, el 200.0.0.30. Ah, el punto 30. ¿Con cuál te quieres comunicar? El punto 30. Ah, entonces tú caes en este rango de aquí. Y por lo tanto tu próximo salto es este señor de acá. ¿Qué pasa ahora? Si se dan cuenta, la comunicación de aquí hasta acá siempre es como un ¿cuál? Router B. Yo lo que quiero hacer es resumir
hacer una super red para ahorrarme simplemente un registro, sin que me cambie el comportamiento del transrutamiento. Entonces, mire, llego acá. Oye, tú te quieres comunicar con la 70. Vengo. Ah, tu próximo salto es el B. El B. Entonces aquí el B sí. Ah, entonces el B. Tienes que entregar a este de aquí. Luego es la 30. Ah, la 30. Entonces hay que darle por acá esta interfaz de acá. Esto es el tema de la super red. Otro tema que estaba ahí. Digamos que yo tengo, ¿no es cierto? Y tengo esta red. Y aquí tengo esta subred ya configurada. Digamos que aquí tengo otra red y aquí tengo esta subred configurada. Y aquí tengo un equipo y aquí tengo otro equipo. Este le hemos puesto como VLAN 2 y esta era la VLAN 1. ¿Cómo configuro las interfaces de los equipos? Entonces, ¿qué rango es este de aquí? Este, ¿no es cierto? Es que he visto de aquí. Entonces, a esta VLAN 2 le tengo que dar un rango de 200.0.0.0/26, ¿será? ¿Sí? Entonces, yo no puedo ponerle la primera dirección al computador. Aquí en la IP le voy a poner a este la 200.0.0.1, digamos. Y la máscara, ¿no es cierto? La 192.255.255/26. Y a este le voy a poner la 200.0.0.2. Tengo la dirección y tengo la máscara. 255.255. Y ahora, este también tiene otro parámetro de configuración que se llama el gateway por defecto. ¿Qué dirección le debo poner a estos como gateway? Tengo que ponerle la dirección que yo le configuro aquí. Este es el gateway. Este es el que me permite en esta red salir a otras redes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle una dirección a esta interfaz de aquí. Acuérdense lo que les decía, que pertenecen al mismo dominio de broadcast. Entonces, esto es, si yo le pongo una dirección, le pongo aquí la 200.0.0. Aquí la dirección ustedes pueden escoger cualquiera. Yo personalmente escojo la última disponible del rango, que sería la 62. Esto ha sido escogido arbitrariamente. Yo lo seleccioné. Ustedes pueden coger cualquiera. Pero lo importante es que cuando configuren esto de aquí, ¿qué gateway le van a poner? Gateway 200.0.0.62. Y aquí 200.0.0.62. Es el mismo gateway. Es el equipo que le permite salir hacia afuera. Digamos que él se quiere comunicar con la VLAN 1. Aquí no está. Lo que debe hacer es entregarle al equipo que sabe dónde está la VLAN 1. Es este señor de aquí. ¿Cómo sabe a quién le debe entregar? Porque yo ya le configuré la dirección. ¿O qué es lo que hace el router? Oye, ¿te quieres comunicar con este VLAN 1? No pertenece a mi red, entonces le entrego a él, que tal vez sepa quién entregar. Le entrega a él y él le entregará a este aquí. Esa es la configuración correcta. ¿Qué máscara tendrá este señor aquí? Como pertenecen al mismo rango, todos deben tener la misma, diferentes IPs, pero la misma máscara. Entonces, vamos por este de aquí. Para las aulas y la red interna, considere el uso de rangos de direcciones privadas definidos en el RFC 3128. Se van al RFC 3128 y van a ver que simplemente les dicen que utilicen rangos. Estos son los rangos. Aquí están. Desde el 10.0.0.0 al 10.2.5.5.5. De la 192.168.0.0. De la 172.16. Entonces, ¿qué les van a decir? Ah, en las aulas
email este, utilicen cualquiera de estos rangos. Estos rangos se llaman privados porque no pueden ser no pueden ser vistos en internet. Ningún enrutador en internet publique esos rangos de direcciones. Son privados porque quedan internos de una institución. Sin embargo, eso no significa que no puedan navegar. Sí pueden hacerlo a través del uso de una estrategia de NAT. La premisa es esta. Esos rangos no pueden navegar en internet. Cualquier computador que tenga esos rangos no puede navegar en internet. Los únicos que pueden navegar en internet son aquellos equipos que tienen asociada una dirección pública. Esos son los que pueden navegar. Entonces, lo que se hace simplemente para que esos equipos puedan parezca que navegan directamente, se utiliza un traductor de direcciones. Por lo general es el router. Por aquí tenemos la parte pública, una dirección pública. Y por aquí hay una dirección IPs privadas. ¿Qué es lo que hace este señor? Lo que hace es, cuando hay una petición de él, le presta una dirección IP pública. Entonces, la información de este señor cuando llega aquí cambia. Esa información que pide sale con otra dirección, con la dirección pública. Y cuando vuelve la petición, sabe a quién entregar, porque tiene un registrado a quien le prestó esa dirección y le entrega a él. Entonces, aquí hay una relación de uno a uno y de uno a muchos. Relación de uno a uno. Una dirección privada sale con una dirección pública. Relación de uno a muchos. Una dirección pública es prestada a varias direcciones privadas para que puedan navegar. Por eso nosotros, si ustedes tienen internet en la casa, siempre van a tener una dirección privada. Y lo que nos da el CNT es una dirección pública ahí, randómicamente, para que podamos navegar. Esto, veamos que le están pidiendo ahí. Configurar los NATs. Lo que les acabé de mencionar, una relación uno a uno, significa que siempre ese equipo debe estar saliendo con esa IP. Si yo tengo un servidor interno que es visto desde fuera, siempre tiene que tener asociada la misma dirección IP para que siempre se lo haya. Esto es lo que les piden aquí. Relación de uno a uno para equipos importantes, por ejemplo, servidores web. ¿Ya? Configurar NAT para permitir relación de uno a muchos para los equipos que no necesitan una dirección, una misma dirección. ¿Como cuáles? Como los del centro de cómputo, que solo descargan y no necesariamente. Se acaba esa descarga y ya pueden utilizar otra IP. Entonces, también hay en internet el NAT, y de igual forma eso es dos líneas, nada más. Sí. Miren, NAT en Packet Tracer. NAT estático, el uno se llama NAT estático de uno a uno, y el otro se llama NAT dinámico. Una red interna, es un switch, y tengo una red externa. Entonces, él sale, miren, está con una configuración del RFC que les mostré de esos rangos, llega aquí, cambia de IP para llegar hasta acá. Y les voy a mostrar los archivos, las de configuración. Esta es una configuración de uno a uno. Entonces les comento un poco la configuración. Lo primero que le digo es una configuración estática y le digo cuál es la IP a la cual quiero que salga, o sea, cuál es el cliente, el que está adentro. ¿Cuál es la dirección de este señor?
¿cuál es la dirección de este señor? Y segundo, en la IP externa, ¿con qué dirección IP quiero que salga? ¿Con qué dirección IP pública quiero que salga? Se configura allí. Luego me voy a la, me ubico en el, me ubico aquí, ¿no es cierto? En el router, estoy aquí, me voy a esta interfaz. Coloco IPNAT. ¿Cuál será IPNAT Inside? ¿Dónde debería colocar esta, esta configuración? Mírale ahí, sí. Allá. ¿Ahí? ¿Dónde debería, en qué interfaz debería? Tengo dos interfaces, tengo dos comandos. ¿En cuál debería IP, colocar IPNAT Inside? En la interna. ¿Y en cuál debería poner IPNAT Outside? ¿Sí? Listo. ¿Qué significa? Ah, todo lo que, todas las peticiones que me vengan aquí es posible que necesiten ser atendidas por un, una dirección pública. Revisa. Ah, y por aquí, las que salen por aquí posiblemente salgan, estén atendiendo peticiones internas. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo con eso es guarda un registro hasta cuando vuelve esa conexión para que sepas a quién entregar. Eso es lo que estamos haciendo allí. Como ven, es una configuración de uno a uno. En el dinámico tenemos un pool de direcciones, varias direcciones internas que necesitan ser atendidas o se atienden por un rango de direcciones públicas, por una o varias. Yo puedo hacer que solo salga una o que escojan de un rango de acuerdo a cómo vayan llegando. ¿Cuáles son los comandos que necesito trabajar? El primero me dice, oye, tienes que crearte una, tienes que identificar lo que estás haciendo. Esta tiene un poquito más de configuración, pero solo son dos o tres líneas más. Me dice, estoy creando un pool de direcciones, un rango de direcciones, es que lo voy a llamar un nombre cualquiera más relacionado con lo que están haciendo. Y luego, ¿cuál es la primera IP de mi rango de direcciones y cuál es la última IP? De las direcciones, ¿no es cierto?, públicas. ¿Cuál es, lo primero que dice, cuáles direcciones públicas van a estar disponibles para las peticiones privadas? Le digo, y van a salir con esta máscara de red. Ah, ese rango de direcciones tiene esa máscara de red asociada para que cuando vean los paquetes salgan con esa IP y con esa máscara de red. Primero, identifico el rango de direcciones que se van a, con las cuales voy a hacer el rango de direcciones públicas. Segundo, como ya no es de uno a uno, tengo que identificar un rango de direcciones privadas a cuáles las tengo que atender. Entonces defino una lista, ¿no es cierto? Una lista. Donde tengo, esto es un comando que queda estático, esto es un número cualquiera, le pongo un permit, ¿sí?, y le pongo la dirección IP de red, del rango. ¿Se acuerdan del rango que se llama? Si decía, ah, la dirección de red, la más baja. Y le pongo un wildcard. ¿Qué es el wildcard? Es la máscara al revés. En vez de donde había unos, ahora le pongo ceros. Y donde había ceros, ahora le pongo unos. Por ejemplo, ¿cuál sería el wildcard de esta slash 26? ¿Sí? La máscara, lo de net en 1. Y el wildcard, lo de net en 0. Y el otro al revés, ¿no?
Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sería 2 más, ¿no? 1, 2. Y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería el wildcard, sería 0, 0, 0. ¿Cuánto sería? 63. Tengo identificado el rango de direcciones internas. Miren, lo que hago ahora, tengo que relacionar, ¿sí? Tengo que decir, ¿cuál es el rango? Le estoy diciendo, aquí definí el rango, todavía no lo asocio. Oye, defino para el NAT, el número interno es el número de lista de acceso. ¿Cuál es? El rango que definí. Ese es el rango que voy a atender. Y luego, ¿no es cierto? Y va a ser atendido, pool, esto palabra no cambia, y esto va así una sola, por el número de listas de acá. Estoy haciendo un match entre lo que definí, estoy diciendo, el número interno va a ser atendido por las IPs externas. Eso estoy diciendo aquí. Y luego me meto a las interfaces y eso no ha cambiado. Le digo, aquí va a ser la parte interna del NAT, me voy a la otra interfaz y aquí voy a configurar la parte externa del NAT. ¿Cómo? Poniendo solo estos comandos. Eso es lo que tengo que hacer ahí. ¿Dónde estábamos? Ya hemos configurado NAT. 4, seguridad y control. Aquí hay, el primer aspecto es definición de zonas de seguridad. De acuerdo al tráfico que existe, se suele definir diferentes zonas de seguridad, cada cual más segura que otra. Eso es una zona desmilitarizada, ¿cierto? Por ejemplo, las de cómputo no tienen nada de seguridad, se los deja casi todas las cosas. Sin embargo, los equipos importantes como los servidores, ¿no es cierto?, deben estar en una zona más segura. Y eso es lo que se llama las zonas desmilitarizadas. Y entonces dice, ¿dónde coloco los firewalls? ¿Cuál es la mejor opción para colocar los firewalls? ¿Y cómo priorizo el tráfico en las zonas desmilitarizadas? Esto es un gráfico explicativo, nada más. Eso lo pueden ver, se ponen zonas desmilitarizadas, se aprenden el concepto y dicen, el servidor para mi configuración, para lo que yo estoy haciendo, esta es una de las cosas más importantes. Entonces le voy a poner una máxima prioridad. Y simplemente lo grafican. Veamos un gráfico de más o menos lo que se esperaría. Esto es más o menos lo que una configuración. Esta es una zona desmilitarizada donde estoy poniendo mis servidores más importantes, ¿sí? Este bastión host está tomado como un firewall. ¿Qué es lo que significa? Estoy protegiendo de ataques externos mis servidores o mi tráfico más importante. Entonces, ¿dónde debe ir el router, el firewall? Exacto, entre mi router. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está la red interna, aquí está el router, aquí tengo una DMZ, aquí tengo un firewall y aquí está la conexión a internet. Internet llega a un router que distribuye la información. Entonces este router llega hasta aquí y este router atiende a la red interna que no está protegida mucho porque no tengo tráfico importante y no me interesa si los estudiantes hacen o no los deberes o qué están haciendo ahí, mientras no me interesa. Pero acá sí me interesa, miren, proteger estos equipos, tanto de mis
potenciales hackers que tengo estudiando, como la gente que viene de afuera, los hackers profesionales. Entonces lo hago colocando una zona de alta seguridad detrás de un firewall. Ese es más o menos el ejemplo. Si hace necesario restringir el tráfico contable fuera del campus, ¿cuál es la solución que se propone para esta restricción? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Una de las cosas, si queremos aislar el tráfico del contable fuera del campus, o sea, ¿quieren que los contadores solo se dediquen a hacer su trabajo? Entonces, una de las cosas es que la VLAN, ¿no es cierto?, de los contadores, no le aplico un NAT. Si tiene direcciones privadas, si no tiene NAT, no va a salir hacia afuera, no puede navegar. Una de las formas. Y dos, si quiero hacerlo algo más sofisticado, puedo ir al firewall y decir, estos señores simplemente no pueden navegar. Entonces, soluciones a diferentes capas. Al nivel de capa de red, simplemente no trabajo con el NAT y no publico esas direcciones. Elimino esas rutas y no trabajo con NAT. Y trabajo a nivel de esta capa para arriba, a nivel de firewall. Ah, entonces voy a filtrar ese tráfico de alguna forma. Voy a no permitir ese tráfico. Ese es el concepto que les piden aquí. Y establece la interfaz para la configuración de la restricción de tráfico. Esto es solo lógica nomás. ¿Ya? Si yo tengo los contadores por aquí, y por aquí tengo otros equipos, estos son los contadores, ¿dónde voy yo a limitar el tráfico? ¿En esta interfaz? En esta de aquí. ¿Dónde se origina el tráfico? Allí me voy a ubicar y voy a poner. Que puedo tener otro router acá, ¿no es cierto? Miren, para hacerlo un poco... Y aquí tengo el internet recién. ¿Dónde yo puedo limitar el tráfico? Puedo limitarlo aquí... Ah, los contadores no tienen que navegar a internet. Acá está internet. Entonces, ¿lo puedo poner aquí? ¿O lo puedo poner aquí? ¿O lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí? ¿Dónde es más lógico ponerlo? Aquí. ¿Por qué? Porque ya restringiendo aquí, hago que este tráfico que se genera aquí no me inunde o no esté por acá y no me ocupe recursos del resto de equipos. Eso es lógico nomás. El tema de YouTube. ¿Dónde iría? ¿A qué nivel sería? ¿Y dónde estaba? ¿Qué equipo era ahí? El firewall. ¿Eh? La ubicación del servidor. ¿Dónde iría? Acuérdense del gráfico de la DMZ. Vamos. Si ven, esto es nomás de... Dice que los estudiantes tienen acceso remoto. No, eso no era todavía. Ubicar el servidor de streaming interno. A ver. Primeras preguntas que hacemos. ¿Ese servidor de streaming es necesario protegerlo? ¿El tráfico es tan importante? Si en su configuración de su este dicen sí, es importantísimo. Entonces, ¿dónde deberían ponerlo? Por aquí. Si no es tan importante y solo es uso para el tema interno, yo lo pondría, que no me ocupe recursos aquí, sino lo pondría ya por aquí. Y por eso le dicen, considerando la ubicación de los usuarios y la no saturación de la red. Ubicaciones tipo... ya de dónde se origina el tráfico y cómo hago para contener ese tráfico.
los estudiantes tienen acceso remoto a través de la implementación de una VPN. Defina la topología para que los estudiantes puedan acceder y revisar su currículo académico. Identifica aplicaciones que permite establecer y diseña la topología, implementación y despliegue. ¿A qué se refiere la D? Simple. En Quroz, en el libro, ¿ustedes tienen el libro de Quroz? Allí hay un apartado de VPN. Ese tienen que estudiarlo y leerlo. Entonces les... El tema de VPN es un concepto que permite ampliar el comportamiento o los derechos de navegación que tiene un usuario interno cuando está en cualquier otro sitio. Yo cuando estoy, digamos, aquí en la universidad, yo puedo imprimir en la impresora central. Yo puedo acceder a los servicios de biblioteca. Yo puedo acceder al sistema académico sin ningún inconveniente. Porque estoy, ¿no es cierto? Esta es mi universidad y estoy dentro de la universidad. Entonces, yo puedo acceder a los servicios que están por acá. Entonces, el tema de VPN significa que yo, a través... Esto es privado, ¿no es cierto? Porque yo estoy dentro de mi universidad. Y esto es público. Significa que estoy utilizando un tercero, el Internet, un ISP que tiene un acceso público a cualquiera para mi red. Entonces, la idea es que si yo estoy en mi casa, aquí hay un ISP, ¿no es cierto? Y aquí hay otros ISP y aquí estoy yo en mi casa. La idea es que yo, estando fuera, tenga los mismos permisos y la misma forma de navegar que estando acá adentro. Entonces, se necesita dos cosas. Lo que se hace aquí es que ustedes tienen, por lo general aquí, un servidor de VPNs. Y por lo tanto, ustedes deben tener aquí un cliente de VPN instalado en su computador. ¿Cómo se logra que esto sea privado? Se genera un túnel. Sí, algo similar a los túneles que hay aquí. A través de esta hospital. ¿Qué es lo que se hace realmente? Lo que se hace es que aquí se codifica la información. Si yo tengo acceso a la interfaz y aquí tengo de igual forma, pero estoy pasando por algo público, si quiero mantener ese mismo, esto debo garantizarme esa seguridad, que mis datos viajen de forma segura. Como les digo, se hace simplemente un túnel. Entonces, un túnel, como los túneles normales, tienen dos puntos, una entrada y una salida, ¿no es cierto? Eso es de ley. Aquí, en los túneles, en una VPN, la entrada, y que se vuelve salida, está identificada por una dirección IP y por unos protocolos de codificación. Y entonces, acá, también hay una IP y hay unos protocolos de codificación. Entonces, entra el tráfico por aquí, se cambia el este, acá se define. Entonces, ¿qué se define aquí? Oye, si tú, aquí, como en cualquier puente, tú defines la entrada y la salida. Aquí tú la defines, y acá también la debes definir. ¿A dónde salgo? ¿Cuál es el otro extremo? Y aquí, ¿cuál es el otro extremo de la VPN? Con esa información, con ese túnel, toda la información viaja codificada y se entiende entre los dos, eso me permite a mí tener los mismos privilegios que si estuviera dentro de la organización. Entonces van a ver ustedes aquí que hay, en el libro van a ver que hay VPNs de acuerdo a la cantidad de usuarios que existan.
Por ejemplo, si yo soy un usuario vendedor, yo tengo una VPN que puedo implementar en mi computador. Tengo que tener ahí un cliente de VPN para yo poderme conectar con el servidor. Un cliente. Pero ¿qué pasa si yo me estoy conectando desde Loja con un centro regional de la universidad, ¿sí?, que está en otra ciudad? Es más barato que los dos se contacten a internet a través de un ISP y configurar en los dos extremos un puente de VPN. Entonces ahí la configuración es diferente porque tengo dos, una institución y una institución. Entonces son VPNs ya institucionales que se configuran entre dos enrutadores. El concepto es el mismo, pero el tema es diferente. Se genera un puente estático, digámoslo, entre los dos, mientras que con el cliente es, mientras te dure la conexión, lo activas al puente. E, genere una solución para monitorear, controlar los servicios de equipos más importantes instalados en el campus. Esto es SMNP, gestión de red. Entonces, lo que se les pide aquí es que aquí lo primero es que entiendan qué herramientas de monitoreo existen. La primera y la más básica es el protocolo, el SMNP. Y sobre esa hay servidores de monitoreo y de gestión, y sobre eso hay interfaces gráficas. Y aplicaciones como, por ejemplo, el CACTI, C-A-C-T-I. Y que te muestran cómo está funcionando la red, más o menos. Luego, la gestión de la red es importante porque permite a los administradores saber cómo está funcionando tu red y determinar si hay algún problema en la red, de tal forma que tú puedas atenderlo y resolverlo. Entonces se mantienen estadísticas todo el tiempo, ¿sí? Pero es importante también determinar qué servicios se les va a dar. Por ejemplo, no es casi necesario atender cómo está la salud de los equipos de las salas de cómputo, pero sí es necesario saber cómo está trabajando el enrutador, cómo está trabajando el servidor web, cómo está trabajando el servidor de HTTP, cómo está trabajando el servidor de contabilidad de la base de datos. Entonces, lo que se hace es, en su configuración, ¿qué servicios van a monitorear? Configura los clientes, los equipos clientes a ser monitoreados, permisos y periodos de interacción con los servidores. En Windows, seguramente les va a tocar en Windows, hay un, cuando se colocan en la configuración de TCP/IP, existe uno, agregar cliente SMNP. Una opción, se le hace clic, se agrega y después lo que se hace simplemente es configurar la comunidad. La comunidad es, todos esos equipos son administrados por una misma entidad, entonces todos van a tener el mismo nombre, van a pertenecer a la misma comunidad. No es más que una palabra. ¿Eh? Y el equipo, ¿no es cierto? Si es el servidor, debe permitir que ese tráfico de SNMP, que lo que yo quiero decirle al servidor, pase por la red. Entonces debo, en los servidores, abrir esos puertos. Los computadores tienen, ¿no es cierto?, firewalls que dice, quiero permitir que pase este tráfico. En forma similar, los servidores deben configurar, decir, quiero que pase el tráfico de SNMP hacia el servidor. Eso es lo que está configurado ahí. Igual está en el libro de Kurors. Y los periodos de interacción con los servidores significa cada qué tiempo yo le pongo para que se comunique con el servidor. Entonces, va a cambiar de acuerdo a lo que querramos y pensemos que es más importante. Tráfico interactivo. Se les pide que tráfico interactivo se refiere a voz sobre IP o a videoconferencias. En este caso solo se está pidiendo
voz sobre IP. Entonces, voz sobre IP, lo importante aquí es voz sobre IP y calidad de servicio. Es importante que ustedes identifiquen y sepan las características de un tráfico de voz sobre IP. Por ejemplo, ¿cuánto se puede demorar una conversación? ¿Cuál es el tiempo de ida y de vuelta? ¿Sí? Debe ser de menos de 150 milisegundos para que una conversación sea fluida. ¿Sí? Además, ¿qué tiene que haber calidad de servicio? ¿Cuántos paquetes se pueden perder? ¿Cuál es el rango de paquetes que se puede perder para entender una conversación? Entonces les dicen, para esto seleccione los protocolos pertinentes de la capa de transporte y aplicación. Ah, entonces, en la capa de transporte hay dos protocolos, TCP y UDP. El que mejor funcione es UDP, ¿ya? Para este tipo de tráfico. Y es importante también definir las técnicas de compresión. Aquí las técnicas de compresión son el H.264, lo que hacen es, de acuerdo a la cantidad de ancho de banda que se tenga, hacen una compresión, o sea, lo que hacen, quitan algunos bits y envían esa información, envían menos cantidad de información a través del enlace. Y al bajar la compresión, o al tener archivos más fuerte, una compresión más fuerte, la calidad se baja, la calidad de audio se baja. Piensen en la compresión de los archivos de MP3, ¿no es cierto? Si tienen una compresión de 64 se oye más o menos feo. Si es de 128 escucha mejor. Y si es una que tiene compresión mayor, se escucha mejor, pero los archivos son más grandes. Eso les están diciendo aquí. Entonces, si ustedes tienen una comunicación, una comunicación por dial-up, por teléfono, no pueden, ¿no es cierto? Deberían pensar en una compresión mayor, perdiendo un poco la calidad. Ah, esto ya le vimos, las técnicas de compresión y el ancho de banda asociado con los mejores protocolos elegidos para voz IP. Aquí, esto hay tablas que me dicen, para este ancho de banda, la mejor compresión es H.263. Para este es otros tipos, no me acuerdo los otros tipos de compresión, pero esta información. Y finalmente, la última capa. Ya estamos acá. Es la capa de aplicación. Aquí ya trabajan los servidores. Lo primero que se les pide es una configuración de una zona de dominio. ¿Qué significa? A ver, mi servidor web se llama, ¿cierto?, www. Y ese tiene asociada una dirección IP y ese está colocado en la DMZ tal. Entonces, lo que significa es asociarle una dirección IP al equipo como tal. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que hay un nombre para el servidor web, un nombre para el servidor de correo, un nombre para el servidor de voz sobre IP. Además, me dice que ese servidor de nombres, un DNS, ¿no es cierto? Yo le envío el nombre y me devuelve una IP para poderse comunicar. Eso es lo que hace un servidor de DNS. Y eso es importantísimo, porque si ese servidor de DNS falla, nadie en el Internet va a encontrar, por ejemplo, mi servidor web, que no van a saber cuál es la dirección IP de ese servidor, si está caído. Entonces me dicen, establezca la ubicación para servidores de DNS maestro y esclavo. ¿Qué significa? Que hay dos servidores que mantienen la misma información sincronizada. Entonces, el maestro lo puedo tener en el Internet, configurado en la nube o con un ISP, y el esclavo lo tengo aquí en mis servidores, o al revés. Yo tengo el maestro en mi dominio y yo lo puedo configurar, y el esclavo lo tengo en otro ISP. De tal forma que si se cae mi servidor de DNS, todavía está atendiendo el otro hasta que se lo pueda arreglar. Y entonces dice, configura los registros, para eso hay que hacer, configura los registros de DNS para el dominio de la institución para IPv4 y IPv6.
debe ser simplemente es otra dirección más grande. Configura el registro para el servidor de correo electrónico HTTP y voz sobre IP y determina la topología y la ubicación para los servidores de DNS, maestro y esclavo. Esto es lo que les acabo de decir, dónde deben ir. Aquí hay dos puntos que ya les he dicho. Y aquí, aquí esto es fácil. Lo que los que le están diciendo es, muéstrame una zona de DNS que es algo como esto. Esto de aquí es, miren, esto de aquí es, ¿ya? Este es un archivo de configuración que está en un, en un servidor. Y lo que les dice, miren, hay un equipo que se llama www y tiene como un nombre parecido LAN5.com. Y se bajan acá y ven LAN5.com y dicen que es el 206.6.177.200. Esa zona está muy, tiene muchas cosas. Veamos otra más simple. Este es el más simple. Estos son los archivos de configuración. Nada del otro mundo. Esto por lo general es lo mismo siempre, ¿sí? Son configuraciones de refresco de los servidores de DNS. Y aquí lo que les está diciendo, hay un servidor de nombres. El nombre del equipo, este se va a llamar DNSBM1 y es de tipo A, zona A, y la dirección IP. Por ejemplo, el de correo será mail, in, mx y la dirección IP. Les pide DHCP y aquí les pide, en el B, les pide un servidor de DHCP, es aquel que asigna las direcciones automáticamente a los equipos, ¿sí? Entonces les dice, genere la configuración para un servidor de DHCP y defina los rangos para las VLANs que necesita. Si un equipo no se le asigna una dirección de red, hasta aquí lo que me piden, es la configuración de un servidor. Entonces, un servidor de DHCP, ¿no es cierto?, ¿qué debe tener? Debe tener levantado un servicio y debe tener definidos los rangos de direcciones que se les va a asignar a los equipos. Eso es lo que tiene, rangos nada más, y se les va a ir asignando automáticamente. Luego, les dice, si un equipo en la red no se le ha asignado dirección, describe el proceso para la solución del problema de red, incluyendo los comandos necesarios para esto. ¿Cuáles comandos son? No, nada del otro mundo. El ping, el ifconfig, el DHCP, slash renew, slash release, esos son los comandos. Y les dice que cuando configuren el servidor de DHCP, tengan en cuenta que tienen que hacer una asignación fija a las impresoras. ¿Cómo yo le puedo asignar a un equipo una dirección estática? Todos los equipos tienen una tarjeta de red, y en la tarjeta de red tiene una dirección física a la cual le puedo hacer un match. A esta dirección física de la tarjeta le voy a asignar siempre esta dirección IP. Entonces, cuando viene esa petición, acuérdense que cuando arranca un equipo no tiene direcciones, IP, nada, todavía está arrancando. Dice, lo primero que sí tiene es la dirección física del impresor, en este caso. Le busca en su tabla, dice, esta dirección física se le va a asignar esta dirección IP, le envía esa dirección y ese equipo se configura automáticamente con esa dirección como tal. ¿Ya? Y el último, ese sí es el último, cuando se envía información en redes de computadoras, el receptor no conoce por sí mismo si la información que le llegó tiene un error o no. Entonces, el emisor debe encontrar la forma de enviar la información para que el receptor pueda determinar que ha habido un error o no. Esa información adicional sirve para la detección y corrección de errores. Y esa información es simplemente esto. Todo el segmento que se envía, toda la información que se envía, se le hace un cálculo.
se hace un cálculo, puede ser cualquiera. De ese cálculo sale una secuencia de bits. Esa secuencia de bits se almacena en un campo. Se adiciona esa información a todo el segmento que estoy enviando y esa información viaja. Entonces llega al receptor y el receptor lo que hace es calcula nuevamente con esa información que llegó, calcula nuevamente esos bits adicionales. Y claro, si son iguales con el que le llegó, ¿qué significa? Que está bien, pero si es diferente un bit, significa que está mal. Entonces, lo que se les pide aquí, ¿cuáles son estas estrategias y algoritmos para la detección y corrección de errores? Son justamente la que tú estás diciendo. Son los métodos de paridad, el cálculo de... Esas son formas de cómo calcular esos bits adicionales. Y el complemento 1 también es una forma de cómo comprobar esos bits adicionales. No es nada del otro mundo. Diferencia, el proceso de detección de errores usado en TCP. TCP utiliza cualquiera de estos tres. ¿Sí? Y lo que hace TCP es que si hay un error, le envía al emisor un ACK, diciéndole que está bien o que está mal. Entonces, si el emisor es notificado que está bien esa información, ¿qué es lo que hace? Le envía más información, más información, más información. Pero si es notificado que está mal, lo que hace es reenviar esa información. ¿Qué más hace? Imagínense que el emisor envía información y nunca recibe ese ACK diciéndole que está bien o mal. Entonces, para ese tipo de errores lo que hace es un temporizador, exactamente. Entonces, inicia un temporizador con cada paquete y espera un tiempo. La red como tal puede estar congestionada y por eso no puede llevar el paquete a tiempo. Si no recibe ese paquete en un tiempo determinado, lo que hace es reenviarlo nuevamente. Si no recibe nuevamente, calcula un tiempo más grande, lo reenvía nuevamente. Lo hace tres veces y si ya no recibe respuesta, le sale en la pantalla, dice que la red no se puede conectar, está congestionado. Esa es la forma de conexión de errores de TCP. Entonces, el tema de inundación significa que tú lo puedes aplicar en varios campos. Tú utilizas la misma información y la envías a muchos receptores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, a nivel de enrutamiento, sí, lo que haces es inundas la red con tus tablas a todos los enrutadores para que vayan creando sus tablas de enrutamiento y todos tengan el mismo conocimiento de la red. ¿No es cierto? A nivel de host, por ejemplo, en los equipos como tal piden un DHCP y envían una petición de broadcast para que les den un DHCP. Eso también se llama inundación, cuando se envía muchos. Eso puede ser un problema. Ahora nos queda esto de aquí y con eso creo que ya estaríamos. Lo que ven a continuación es la validación de cada uno de los temas. ¿Cuánto deben sacar aquí? Mínimo. Este no es complicado. Acuérdense que el de paridad par significa agregar simplemente otro bit. Si es paridad par, se agrega otro bit de tal forma que todos los bits que estén en uno sean pares, incluyendo ese de allí. Supongamos, miren, que yo quiero enviar de un emisor a un receptor. Primero el concepto de corrección y detección de errores es que el emisor no puede saber si es que llegó bien allá el tema. Entonces debe enviar información adicional de acuerdo a los datos que tiene. Esa información adicional es la que se calcula basado en
esos tres métodos que ven ahí. Paridad par, estoy enviando esto de aquí. Y le agrego información adicional. Si es paridad par, entonces la cantidad de unos de bits que le agrego debe ser igual a, debe ser par. O sea, aquí tengo que agregar un 1 para tener 4 bits en 1. ¿Sí? Si estoy con paridad par y tengo ahora en cambio, miren, este de aquí, esta cantidad de bits, ¿qué es lo que debo agregar? ¿Qué información? ¿Un 0 o un 1? Para tener un 0. Entonces el receptor lo que hace, ¿no es cierto?, es recibe esa información y digamos que recibe algo como esto, en el primer caso. ¿Qué hay ahí? ¿Ha habido, no es cierto? Se transmitió eso y llegó esto. El bit de pared está bien, sin embargo, la cantidad de bits en uno está mal. Por lo tanto, hay un error. ¿Sí? Ah, entonces luego, miren, inclusive. ¿Aquí cuántos me faltan? Uno. Esto es lineal. Ahora se puede hacer dimensional. Entonces, además de agregarle a cada palabra un bit, le voy a agregar una palabra completa y le voy a enviar. Esto es un método de paridad bidimensional. Entonces, para que tenga aquí en esta, tenga algo par, debería tener esto, aquí esto, ¿no es cierto? Aquí esto. Aquí debería agregar 1 y aquí debería ser 0. Exacto. Entonces le envío. Se va a este, y le envío también esto como información adicional. Comparando los dos, yo puedo determinar si ha habido un problema. Y con un tema de paridad par bidimensional, yo puedo inclusive corregir el problema. Cuando yo solo le envío así, yo sé que ha habido, ¿no es cierto?, un problema, pero yo no sé en cuál bit cambió. O sea, el receptor no sabe qué bit cambió, puede haber sido este, no sabe. Pero cuando aplico una paridad bidimensional, ¿cierto?, puede ser, puedo obtener, si este cambió, puede ser un cruce y puedo decir, ah, el bit que me falló es este, y entonces yo lo puedo corregir inclusive, y ya no tengo que estar reenviando información. Entonces esa es la diferencia entre detección y corrección. El otro método no me acuerdo muy bien, pero el concepto es el mismo. Lo que voy a hacer es obtener información adicional para enviar juntamente con la data. Ese es el concepto. Entonces, se utiliza un complemento a 1 y lo que se hace aquí es, digamos, tengo estas tres palabras que quiero enviar y lo que hago es ir sumando las dos en complemento a 1. Sumo esta y me da, cuando sumo esta, es que no me acuerdo qué hacía con el acarreo, pero sumo esta, me da otro patrón de bits. ¿Sí? Luego cojo este, lo sumo con este. Y lo que tengo al final es otro patrón de bits, que puede ser cualquiera, que es lo que voy a enviar. Información adicional. Eso es lo que estoy haciendo, simplemente. De acuerdo a la información que voy a enviar, calculo esta información adicional para que el receptor pueda hacer algo, determinar dónde hay el error o mejorar. Pero estos números no están bien sumados, solo los puse al azar. ¿Sí? En el libro de Kuros está explicado el complemento 1. Ahí en detalle hay un ejemplo. Si tienen allí, lean el ejemplo, CRC, el código de redundancia cíclica. Aquí hay dos cosas importantes. Tanto el emisor y el receptor se ponen de acuerdo en un polinomio generador. Dicen,
Dicen, oye, mira, para calcular esa información adicional, vamos a utilizar siempre los dos este polinomio. Vamos a utilizar esta secuencia de bits. ¿Ya? Vamos a utilizar los dos esta secuencia de bits. La misma, los dos. Tú para calcular y tú cuando recibas haces lo mismo. Eso se llama un polinomio, ¿no es cierto? Generador, que por lo general puede ser identificado así. Puede ser de cualquier tamaño. ¿Sí? Tengo un polinomio generador. Tengo la información que se va a enviar, que es una cadena de bits. Y luego tengo, ¿no es cierto?, la información adicional que tengo que calcular. Información adicional. Por lo general, la información adicional siempre es un bit menos que el polinomio generador. ¿Eso qué significa? Que aquí voy a enviar 4 bits adicionales. No voy a enviar 5, sino 4 bits adicionales. Que los tengo que calcular para colocarlos aquí al final. Entonces, lo que se hace aquí es, se divide para el polinomio generador. Tampoco me acuerdo muy bien la... Se coloca aquí esto. 1, 0, 1, 0, 0. Se hace un OR lógico. Y aquí se obtiene un resultado. Se le resta, tiene un resultado. Y si el valor que obtengo es menor, digamos aquí es, digamos que es un OR lógico, este es menor que este, bajo esto así, ¿no es cierto? En este caso es igual, lo sigo dividiendo por el polinomio generador y me queda 0, ¿no es cierto? Aquí bajo otro que es el 1. ¿Sí? Pues, ah no, acá abajo. ¿Dónde estaba? Acá abajo. No me alcanza. Sigo bajando información. Bajo el 0. Bajo el 1. Bajo el 0. Que no me va a alcanzar. Y tengo finalmente la secuencia de bits que voy a adicionar. ¿Cuántos bits he adicionado? Uno menos que el polinomio generador. Y entonces, ¿qué trama se va? Todo esto más esto de aquí que he calculado. Entonces, el primero es básico, el de paridad par. El segundo es un complemento a uno que me sirve para generar información de control. El tercero, existe un polinomio generador que tanto el emisor y el receptor se ponen de acuerdo para hacer la operación sobre ese mismo tema. Al final, no es cierto, recuerden, que el receptor calcula nuevamente, de acuerdo a la información que le llega, calcula nuevamente este valor y compara con el que le llegó, con el que le llegó en la trama. Si son iguales, perfecto, y si no, problema. Ya, entonces, si quieren para... No sé si tienen más preguntas. Dentro de la historia de la cripto, sí. Esta vez quería saber, ¿cuál de los siguientes protocolos utiliza la técnica de Turing? ¿Algoritmos de vector de distancia, algoritmos de estado de láser, algoritmos estáticos, o ninguno de los periodos? A ver. Dice, ¿cuál de los siguientes protocolos utiliza la técnica de Turing? Hay que preguntarle al que hizo la prueba. Yo me acuerdo de la prueba anterior, le digo que dice que está mal, pero no dice cuál. No, está mal. Todo es mi aplicación. Solo dice que está mal. Yo ya tengo muchos problemas con unas preguntas que yo contesté. Ya. Y en preguntas. Sí, o sea, era joven, que era recogido en el 4. Pero otra cosa dice, está mal, solo dice, ¿por qué? Muchas gracias.